Buenos días desde las 7:30, que es que en esta casa somos muy madrugadores. ¿Eh? Petardito tú y petardito tu hermano. Uno despierta al otro y fiesta. Fiesta, fiesta. Pues nada, vamos a por el martes. Óscar, ¿le vas a dar un besito a Héctor? Pero dale un besito, dile, Héctor, me voy al cole, pero tú no puedes, ¿eh? Tú no puedes. Y voy a ver el tren. Y voy a ver el tren. Vale, pues venga, a ver el tren. Pero dale un besito que... Muy bien, a ver cómo te coge los pies. A ver, enséñame cómo te coge las piernas. A ver cómo te coge las piernas. Venga. Que se cree que se puede ir al cole contigo. Si quiere poner la chaqueta. ¿Qué le decimos? Es tuya. No puedes ir al cole, que eres pequeño. Eres pequeño. Póntela tú, póntela tú. Enseña cómo se pone. Toma. ¡Ole! Muy bien. Adiós, cariño. Adiós. Adiós. Tú no puedes. Tú te quedas en casita. ¿Tú te vas? Él se queda en casita. Adiós, papá. Deja tu, regalo ahí, que te lo quieres llevar. El mejor regalo del mundo. Ha sido carísimo, ¿eh? Adiós. Adiós, chicos. Adiós, señora. Ya se ha despertado Héctor de su siesta mañanera. Y os voy a contar que ilusa de mí he pensado. Pues son las 10:15, ¿eh? No creáis. Bueno, 10:30 son. No penséis. Y he pensado, ah, bueno, pues ahora que se ha quedado dormido, que se ha quedado dormido hace media hora, digo, pues hago las camas, me visto y hago 20 minutitos de ejercicio de este así y tal. Pues no, ya se ha despertado. Vamos a por él. A ver. ¿Qué haces tú con tanto juguete? Es que ha visto al abuelo. Que está aquí el abuelo. ¡Qué emoción! A ver. ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que se pone nervioso con el abuelo! Vale, ya estamos. Vestidos, ¿eh? ¿Os acordáis que ayer os conté que casi se cogía los tibiales ya? Bueno, pues oficialmente tenemos un niño que se coge los tibiales. Eso sí, cuando él quiere, ¿eh? Porque le intento grabar 3 veces y nada, no ha habido manera de que se cogiera los tibiales. Pero bueno, ya va haciendo ese juego de cogerse las piernas y tal. Lo siguiente es cogerse los pies, ¿vale? Así que, ¿sabéis lo que he hecho? Le he pedido unos calcetines, Oscar los tenía. Son unos calcetines que tienen como unos monigotes. El de Oscar tenía unas ranas con unos cascabeles, justo en la puntita de los pies. Entonces me acuerdo que Oscar le traía loco las ranas y estaba todo el rato cogiéndose los pies y cogiéndose las ranas y tal. Y también cuando se ponen sentados, o sea, también cuando intentan así incorporarse, pues para cogerse las ranitas. Yo me acuerdo que Oscar destrozó las ranas, ya los calcetines no tenían... ¿Qué ha pasado, cariño? No tenía ni ranas ni nada. Y le he pedido 2 para que vaya él ya organizándose a ver si se puede coger los pies y tal. Y estaba yo pensando en la importancia de estimular a los niños, porque no hay que esperar a que tengan un retraso motor para estimularles. Y yo recuerdo que Oscar estaba muy gordo y pesaba, en la revisión de los 6 meses, pesó 11 kilos. ¿Qué? ¿Veis lo que os digo? Andaba loco por coger esto todo el rato. Sí, tú. Total, que Oscar pesaba 11 kilos en la revisión de los 6 meses.
Y claro, aunque era un tío fuerte y era activo, había que estimularle. Y yo recuerdo que enseguida le compré, que busqué por internet, y ahora creo que las hay en Amazon, que compré unas rodilleras de gateo. Porque claro, él pesaba tanto que como que yo veía que no estaba a gusto en la posición de cuatro patas y tal. El caso es que Seba se metía conmigo porque me decía que le hacía entrenamientos militares a Oscar, pero... es verdad que hay que, es súper importante estimularles, pues y estimularles la psicomotricidad. Yo me acuerdo que Oscar también, en cuanto que empezó a hablar, enseguida, de repente un día haciendo la cama, le decía yo: venga Oscar, toma, una almohada, una, dos, y de repente él dice, tres, cuatro, ostras, me quedé. Digo, Eva, digo, pues se ve que de repetición y de estimularles, pues los niños van aprendiendo. Y estaba yo pensando en eso, en la importancia que tiene el estimularles la psicomotricidad. No solamente cuando tienen un retraso como Héctor, que yo con Héctor tengo que incidir mucho, sino pues a modo de juegos, pues estimularles. Y yo con Oscar lo hice súper bien, creo, y cuando él cumplió el año, estaba llevando la talla 3, o sea, con un año estaba llevando la talla 3, y con un año pesaba 15 kilos. Y yo le dije a Sebas, digo, este niño no va a andar. Digo, hasta que no se empiece a quitar peso no va a andar. Con 13 meses andó. ¿Por qué? Pues a base de estimulación, 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 porque yo veía que el niño estaba muy gordo y eso que hice baby led weaning, que él comía lo que él quería, y el niño estaba muy gordo, lo empecé a estimular y con 13 meses el niño andó. Contra todo pronóstico, porque tenía mucho peso. Así que eso, estaba yo pensando que aunque yo no he podido hacer mis ejercicios, pues vamos a hacer un poquito de ejercicio con Héctor. Venga, venga, cógelo. ¡Ay, ay, qué nervios! Vamos, cógelo. Venga, 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 venga. Venga, levántate. Vamos, la cabeza. Venga, vamos, campeón. Muy bien. Parece una tontería, pero está tirando abdominal. Y el abdomen él lo tiene súper, súper flojito. Y está tirando de abdominal. Que eso es lo que también le va a facilitar cogerse los pies. En fin, que me voy a comprar una cosa, ahora os cuento dónde vamos. Porque os tengo que contar una cosa muy interesante. ¡Ay, qué frío hace, verdad! ¡Oye! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estamos? Ahora sí. Yo es que con café lo veo todo de otra manera. Ahora os enseño dónde vamos. Este rodillo le tenemos nosotros de Oscar y se supone que es para estimular el gateo, ¿no? Se pones así en posición de cuatro patas y es para estimular el gateo, y luego como lo puedes hinchar más o hinchar menos, pues así como que se apoyan más y se apoyan menos en el suelo, y la verdad es que viene muy bien este rodillo. Pero ¿habéis visto lo que he cogido? He cogido otras cositas, sobre todo también para Oscar, porque como de Héctor tengo cosas de Oscar, pues le he cogido cosas para Oscar, pero hay un juego que he cogido que me encanta. Yo creo que nos vamos a pasar horas y horas jugando con ese juego. Bueno, si le quieres abrir un regalo a esto, a ver qué es. ¡Ay, el regalo! ¡Oh, este chiquitito! ¿Chiquitito? ¡Chiquitito! ¿Qué es? Este es chiquitito, esto. ¡Puedo jugar con esto! Oh. ¿Para quién es eso? No, eso es otra. Luego jugamos. ¡Hala! ¿Qué es? Te sabía pegar. Luego jugamos. Toma, para ti, lo dejo aquí. Vale. ¿Y qué es? A ver.
¿Para quién es? Para Héctor. Claro, porque Héctor es pequeño. A ver, enséñamelo, que... enséñamelo. ¡Hola! Oh, no, mira. ¡Oh, esto es mío! Esto tenía más ganas yo que tú. Esto es mío. ¿Sí? Plastelina, pero de la que no se mezcla. Siempre pedía plastelina y odio la plastelina. Es que la odio con todas mis fuerzas. O sea, se queda debajo de las uñas, se queda en la mesa, se queda... me parece horrible. Y esta plastelina, a ver, es a partir de 4 años, pero me ha dicho la chica que no es tóxica, que si se la lleva a la boca, que él no se suele llevar nada a la boca y que no es tóxica. No ensucia y no se mezclan los colores. Vamos, y cuesta, no sé qué me ha costado, creo que me ha costado, a ver, me pone por ahí el precio. No. Creo que me ha costado 15,95 o por ahí, así costaba más o menos. Y tenía todo el rato, tenía ganas de jugar con la plastelina, digo, venga, va, pues le cogemos esta. Porque ¿quién no se ha hecho pis hoy? ¿Quién no se ha hecho pis? ¿Quién no se ha hecho pis? ¿Quién ha sido? ¿Quién nos ha hecho pis? ¡Ay, qué bien! Y nada, le he cogido este a Héctor, que me ha dicho que son dos pirámides en una. Que esta se puede meter y quitar. Y esta, y bueno, que es de texturas y tal. A ver qué tal. Para que vaya él indagando y todo. Y luego he cogido este. A ver. Este que pone que es a partir de los 3 años. Este. Pero es que mirad lo que pone. Que yo soy muy de todos estos juegos. De... pone. Pero esto. Pone. Es muy educativo. Al elegir la respuesta correcta, el osito levanta la bandera. Y son casi 200 preguntas. A él le encanta. Le encanta. Le regalamos uno en Navidad. De estos de Lidl. Y le encantan. Y he cogido este. Porque pone. A ver, pone. Es que ponía por aquí que desarrollaba. ¡Qué raro! ¡Está raro! Ah, que es un juego de preguntas que desarrolla el intelecto. Así que lo he cogido y se entretiene mogollón con estas cosas. Mira, mira cómo mola. ¡Ah! ¡Toma ya cómo mola! A ver... ¡y no mancha! ¡Haz un palo, haz un palo! ¿Haces un palo? Un palo. Pero, uy, se ha roto el palo. Papá mola, ¿a que sí? Sí. Pero espera, ¿sabéis lo mejor de todo? Que me han dado un código de descuento. Y compartir es vivir. Así que sepáis que si hacéis una compra y ponéis el código Nuricalvo con mayúsculas y con Y, ¿vale? Tenéis un 15% de descuento. La plastilina esta costaba 15,95. Yo no sé en cuánto se ha quedado, pero súper poquito. Vamos, no me digáis que no merece la pena. Compartir es de guapas. Así que ahí tenéis el código de descuento. Estoy súper emocionada por poder compartir esto con vosotras. ¿Has visto? ¡Plastilina! ¡Mira! ¡Se ha roto! Oye, Oscar, ¿le traemos un regalo a Héctor? Pues esto no le gusta. Claro. Eso no le gusta. Señor. Uy. No lo había visto, pensaba que no tenía. Oscar, ¿le traemos un regalo? Sí. Venga, vamos a traérselo, que lo has abierto tú antes. A ver, ¿dónde está su regalo? ¡Ole! Venga, corre, tráeselo, corre. Lo que hace. ¡Oh! Muy bien. Es ese. Venga, apriétalo. Bueno, pues nuestras tardes de lluvia acaban de dejar de ser aburridas. Ya nunca más serán aburridas, ni sucias, ni pringosas, ni nada. Así que con aquí con mis dos cachirulos de fondo y la cocina sin recoger, os decimos adiós y muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Ya sabéis, si queréis, darnos un like y suscribiros y le dais a la campanita.